Buenas noches y bienvenidos a Saber Ver, hoy sin Rubén González, que anda con una leve indisposición. Ojalá que este descansito esta noche lo ayude a recuperarse y estar mañana en la radio, que hay mucha gente que cada mañana lo espera. Así que un fuerte abrazo. Bien, estamos ya también en www.saberver.com.ar. Tenemos tres debates interesantes. Uno sobre el modelo. ¿Hay alternativas? ¿No hay alternativas? Lo veremos. Y el otro sobre la denuncia de Clarín pretendiendo encarcelar periodistas por haber ejercido su derecho a opinar. Ahora han dado un intento de marcha atrás, pero no alcanza. Y es un tema peligroso sobre el que hay que hablar, hay que ocuparse para evitar después males mayores. Y van a venir las abuelas relatoras, que han sacado un tercer libro, este es el segundo, que tiene que ver con la memoria, con contar a través de cuentos a las generaciones nuevas tantas cosas que nos pasaron en la Argentina, sobre todo para que no vuelvan a suceder. El televoto de esta noche tiene que ver con uno de los debates, con el primero justamente que en dos minutos comenzamos. Presenta el televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Filroy 192, Musumeci, taller de carpintería, bajo mesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. El modelo. ¿Cree que hay alternativa al plan del gobierno? Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Puede escribirnos a nuestro muro de Facebook, Periodismo en Libertad, y los teléfonos de la producción, el 451-3900 o 452-0756. Están aquí el ex concejal Alejandro Curino, investigador científico de profesión, y Enrique Gandolfo, dirigente gremial del SUTEBA, enrolado en la CTA de Micheli, la CTA disidente, que es una figura muy conocida en todas las luchas sociales que ha habido en Bahía Blanca en los últimos, no sé, 20 años por lo menos, ¿no, Enrique? Quizá, ¿no? Más o menos. ¿La militancia cómo empezó? ¿Así de casualidad? No, el sindicato docente, pero allá por el 88. ¿Siempre fue primero la militancia gremial que la política? Sí, claramente. Bien, y Alejandro Curino dejó de ser concejal, pero no militante político. ¿Sí? No, por supuesto. Militante no se deja de ser nunca. Político no se deja de ser nunca. Uno de los científicos recuperados, de los 700 y pico, van 944. 944 y arrimándose a los 1000 rápidamente. Y creo que el tema que nos convoca hoy, si voy a tener un ratito para hablarlo, creo que este tema de la repatriación de científicos y del CONICET se conecta directamente con el tema económico, con el tema del modelo económico y del empuje que le va a dar, que normalmente es una cosa que no casualmente la gente no lo sabe, debido a la concentración oligopólica de medios opositores que no le dan difusión a las cosas positivas del gobierno, se ocupa solo de las cosas negativas, que las debe haber también, pero no le da difusión, no solo a, no sé si continúo yo, si medio minuto así, así le dejamos. Comenzamos el plan no, que bueno, sí. Creo que está viendo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado por este gobierno, por el gobierno de Cristina, ha introducido una variable que es el vuelco del desarrollo científico y tecnológico a la economía, que ya está dando que hablar, después si puedo me explayo, y que va a dar mucho que hablar en los años siguientes. Bueno, la derecha es sumamente rigurosa con el gobierno y procura lisa y llanamente su reemplazo, si es por las urnas, por las urnas, y en una de esas, si no, por otra modalidad. Pero también desde sectores progresistas hay un discurso muy virulento a la hora de evaluar al gobierno, ¿no? ¿Se puede hacer una pequeña síntesis de, para ustedes o para vos en particular, qué es lo bueno y qué es lo malo de este gobierno, de este proyecto político en marcha?
Mira, cuando uno mira hacia atrás y si toma el punto de comparación en el punto crítico de la crisis que fue en el 2001, uno diría estamos mejor que en el 2001. Pero a nosotros nos interesa particularizar algunas cuestiones que tienen que ver con este momento. Porque a todas luces, y acá no hay dudas en los indicadores económicos, en este periodo, en esta década, desde el 2003 hasta acá, el país creció, las tasas de crecimiento de la economía anduvieron en un porcentaje estimado entre el 8 y el 9%. En esto coinciden todos los economistas. Ahora, en ese periodo de crecimiento económico, después de ese periodo de crecimiento económico de 9 años, tenemos una realidad social signada hoy por un descontento bastante generalizado en diferentes sectores, entre los cuales está la clase trabajadora, con las políticas del gobierno, y que desde nuestro punto de vista tiene un signo. Si se creció a 8-9% y luego de un crecimiento con estas cifras, tenemos un universo laboral de 4 millones, por lo menos, de trabajadores en condiciones de precarización absoluta. Si después de este periodo de crecimiento económico hay 4 millones y medio de jubilados que cobran 1.870 pesos... Había 2 millones y medio que no cobraron un centavo, ¿no? Es cierto, se incorporaron una mayor cantidad, pero una aún así... Una cantidad importante, pero digo, del total de jubilados, el 75% cobra una cifra de indigencia, muy cercana a la indigencia, por lo menos. Entonces, el salario mínimo vital y móvil, de vital y de móvil, no tiene nada, fue pactado hace 2 o 3 meses en el Consejo del Salario, y fija el ingreso mínimo para un trabajador en 2.760 pesos. Un salario que es por la mitad del costo de la canasta familiar, y me quedo corto, bastante menos de la mitad del costo de la canasta familiar. O sea, estamos frente a esta situación económica. Y una situación económica en la cual nosotros decimos que hay signos que no tienen la virulencia que hoy tienen España, Portugal o países de Europa, pero que son signos muy claros de que frente a la crisis que viene de afuera, del capitalismo en general, hay signos de que las respuestas políticas van signadas de la mano de lo que todos conocemos como el ajuste económico. La explosión del consumo, por ejemplo, que es un hecho irrefutable, ¿no? Digamos que ha habido un consumo extraordinario, que han crecido las construcciones, la venta de autos cero kilómetros. Bueno, el índice de Gini medido técnicamente, más allá de la percepción que cada uno tenga y de lo que le guste o le disguste, da como que la distribución de la riqueza ha ganado un poco más de equidad. Por eso digo, si lo comparamos con las cifras del 2001... Del 2001, de los 90 y de los 80, digamos, desde la democracia para acá, ¿cuándo se estuvo en mejor condición que hoy, suponés? Ahí, lo que yo digo es que hay que tomar los indicadores en los momentos en que la economía crecía. Que ese tiene que ser el punto de referencia, porque si el punto de referencia es el escalón más bajo, convenimos en que hay enormes diferencias respecto a lo que pasaba en el 2001. Pero yo digo, lo que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, para poner algo concreto de lo que hablamos todos los días, que falten insumos en los hospitales, que los maestros estemos 10, 11, 9 y 10 meses sin cobrar, que el idioma esté cortado para buena parte de los trabajadores estatales, que se pretenda echar mano a la caja de jubilaciones, no son signos de qué tipo de respuestas encontramos frente a la situación de la crisis. Pero o sea, decís, una vez más, que los maestros están 9 meses sin cobrar, pareciera que todo el que se dedica a la docencia no cobra desde hace 9 meses. No. En realidad no, hay un recorte. Yo es no un, quiero exagerar. Un caso puntual, ni un, no es un caso puntual. Son 10.000 docentes en la provincia que iniciaron sus trabajos, tomaron trabajo determinadas horas o cargos entre marzo, abril y mayo, y que al día de hoy todavía no han percibido. No, pero no es el grueso de los docentes, no es la norma, digamos. Yo no digo, es lo corriente. Son 10.000. ¿Cuántos son? ¿Medio millón son? Son alrededor de 300.000. 300.000. Si sumamos a los privados, son más. Pero digo, más allá de eso, digo, son los signos de las respuestas. ¿Qué tipo de respuesta porque política? La creación de clima. Vos fíjate, después de la desgraciada actitud que tuvo el gobierno con el tema del medio aguinaldo, que terminó pagándolo mal y tarde,
Después de eso, sistemáticamente, cada principio de meses, este mes no cobramos, decían los docentes. Y siempre cobraron, a tiempo y lo que correspondía. Yo creo, hasta ahora, en este punto, ¿no? Creo que hay que recordar que sí, siempre se cobró. Hubo un intento de fraccionar el aguinaldo en cuatro cuotas. Por eso digo, después al de ese... cual derrotamos en la calle. Digamos, no es que graciosamente el gobierno nos concedió. No, el gobierno de Scioli respondió a una movilización que era cada vez más extendida y que, frente al temor de que se extendiera mucho más y que fuera mucho más profunda, debió responder con la cuestión de. ¿Y cómo notan, cómo sobrellevan esto de coincidir en un paro, por ejemplo, con Moyano, con Bussi, con la Rural, que lo respaldó el paro del otro día, el del martes pasado? ¿Eso les causa algo en particular o están ajenos a eso y hacen la suya? Lo voy a decir con toda claridad. Con la Rural no queremos ni queremos tener nada que ver. Bueno, no tenemos ese paro del martes pasado. Bueno, más, pero que la Rural saque un comunicado no quiere decir que nosotros marchemos con la Rural. Con los sectores de la derecha política y económica, que frente a la salida a la crisis, porque el tema es el modelo económico, que la salida a la crisis la ven desde el punto de vista que hay que devaluar, que hay que profundizar el ajuste, que hay que criminalizar la protesta, con esos sectores nosotros no tenemos nada que ver y no vamos a permitir de ninguna manera que nuestra central sea masa de maniobras o tropa para proyectos que sean ajenos a nuestros intereses. Bueno, pero Micheli asumió, digamos, él mismo validó estar junto con Moyano y con Bussi, no fue que simplemente fue un apoyo y bueno, y bienvenido sea. Yo señalo, nuestra fue un acuerdo. A nivel local, cúpulas. Nuestra lista, digo porque vos me señalas a Micheli, nuestra lista fue separada de las dos listas nacionales. O sea, nosotros una lista regional que no fue pegada a la boleta ni de Yasky. Esto no quiere decir que nosotros sí veamos que había un momento en el cual que había que plantar bandera y decir, por estas demandas nosotros salimos al paro, a la calle, a la movilización, como lo hemos hecho históricamente. Que esa salida a la calle coincida en unidad de acción con otros sectores de trabajadores y con otras centrales en las cuales nos separan profundas diferencias en cuanto a trayectorias, a metodologías, a perspectivas políticas, nos separan profundamente, pero que en un determinado momento, por demandas que son muy genuinas, podamos estar juntos, es algo que vemos saludable. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que nosotros vayamos a terminar asimilados ni a políticas ni a metodologías con las que nunca estuvimos de acuerdo, y creemos que sí, que es un momento político en el cual lo que se discute es ese descontento del que yo hacía referencia al principio, que me parece que hay que registrarlo, que es muy profundo, que está bastante extendido, qué salida política tiene. Y nosotros planteamos que hay una salida política desde nuestra perspectiva, no de la derecha o de quienes plantean más ajuste. El tema del 82% móvil. Se dice que no se puede pagar. Es una vieja bandera histórica de los jubilados. Bueno, nosotros decimos, bueno, hay recursos, no alcanzan los recursos. Restituyamos los aportes patronales que quitaron Menem y Cavallo, si no alcanzan los recursos. Sí, el 82% móvil, es bueno aclararlo también, como surge. En realidad el 82% móvil no es una reivindicación tomada en base a que sería un porcentaje que permita a los jubilados vivir bien. El 82% móvil es de la época de Onganía y salió de sacar las cuentas de cuánta gente ocupada había aportando y cuántos jubilados, y qué se le podía pagar con esos recursos, el 82%, y quedó como un patrón, pero en realidad no viene de una patrón, lucha en la calle, viene de un gobierno militar que sacó cuentas. Viene de una vieja demanda de los jubilados que tiene que ver el 82% móvil. ¿Por qué 82% móvil? ¿Por qué el 81% y no el 90%? O sea, eso tiene una explicación, pero permíteme que el 82% móvil tiene una explicación. Tiene que ver con que una persona que deja de trabajar tiene menores costos en cuanto a que no se tiene que trasladar, digamos, está calculado en función de que va a gastar menos que en su vida de trabajador activo, y entonces se calcula que ese registro permite vivir dignamente. Ahora, lo que nosotros no decimos es que no se puede aceptar, que no se puede pagar. Que le pasa, ¿sabes? Que es condenar a 4 millones de jubilados a decirles 1.870 pesos. Se perturba un poco la discusión y la demanda, la reivindicación, cuando, por ejemplo, la enarbolan los mismos que le sacaron el 13% a los jubilados cuando tenían poder de decisión, ¿no? Hoy piden el 82, sacaron el 13, digamos. Es casi una en boca burra, ¿no? De la Alianza y de Menem, de los personajes de la Alianza y del Menem, no resulta nada creíble. En boca de los jubilados, que durante el menemismo, todos recordamos, iban a la plaza reclamando en aquella época el 450, en boca de ellos sí que tiene mucha justicia, porque han hecho 1000 marchas los días miércoles para reclamar esa conquista tan sentida, ¿no? Alejandro.
Ahora estoy con una disyuntiva, no sé si contestar o agregar o comentar algunas cosas que dijo el señor Gandolfo o hablar de este tema de la importancia de del desarrollo científico que va a tener en la economía. Voy a tratar de hacer un poquito las dos cosas. Coincido con muchas de las cosas que dijo el señor Gandolfo. Creo, por ejemplo, que uno de los problemas más graves y que hubiera sido un buen motivo para llamar al paro, sin embargo, prácticamente no lo he escuchado en los referentes a nivel nacional, y sé que en el acto local que se hizo el día del paro, cada uno de los dirigentes habló mal cuando le tocó hablar o criticó a los otros que estaban unidos ahí, un poco Gandolfo aclaró eso. Creo que uno de los problemas sí que tenemos es el trabajo negro, el trabajo precarizado, que está en el 33%. Bueno, es decir, él lo reconoce en parte, que ha bajado con este gobierno, pero es como que hay un umbral ahí. Que ha quedado. Es un tercio, no es poca cosa. Creo, y en esto disiento con él, que el gobierno ha manifestado el trabajo de descenderlo, y creo que por ahí ellos en lo que se equivocan es en castigar solo al gobierno en ese 33%, porque en ese 33% también hay una responsabilidad muy grande del empresariado nacional. No hay que es como cuando se habla de la inflación, que al señor Gandolfo se le escapó, también es un problema la inflación. Pero no es una cosa que el gobierno quiera, el gobierno combate contra eso. También coincido con él, porque yo a mí me gusta discutir libremente, pero en este caso, como Carlos lo planteó así como uno y uno, ¿qué decía? Pero rápido. Digo que si combate, evidentemente es un combate que está perdiendo, porque la inflación está en el 27%. No, habría que ver si el gobierno no lo combatiera y si estuvieran otras expresiones políticas que demuestran día a día debilidad, como el radicalismo que se agarra a las trompadas en las reuniones del comité, o el mismo FAP con Wiener diciendo un día una cosa u otro día otra. Habría que ver si estuvieran ellos, si no se los pasaban por arriba y la inflación sería todavía más grande. También concuerdo, porque acá hay una cosa que es muy importante y que ustedes a veces cuando hacen el análisis se olvidan, que es el poder. La política es poder. Entonces, en este gobierno lo hemos visto. Yo no diría que este gobierno el primer día no quería hacer todo lo que hizo. Y sin embargo, muchas cosas no las hizo el primer día. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque hay factores de poder enfrente que vos te podés levantar a la mañana y decir, Clarín nos está mintiendo, voy a cerrar Clarín porque miente, y vos no lo podés cerrar. Lo tenés que pelear con una ley, tenés que buscar consenso para que haya esa ley, hay que llevar esa ley al Senado, hay que pelear con mayoría. Entonces todas las cosas son proceso, los gobiernos son proceso, y vos tenés que ir teniendo el poder y trabajando y ver el momento justo que te ayude. Este es el momento para combatir este punto. Porque, a ver, ellos lo saben perfectamente, y él como gremialista seguramente que lo debe saber. Acá hay factores de poder, poderosos, muy grandes, que están peleando permanentemente para que ese 33% de trabajadores negros sea más grande, para que la inflación sea más grande, y para tener un país como han tenido durante el neoliberalismo, que era un país para ellos solo, donde todos los demás o nos moríamos de hambre o nos íbamos al exterior. En otra cosa con la que coincido con Gandolfo, yo lo veo, es que hay una enorme diferencia de efectividad administrativa y de gestión entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Muchas críticas que él hizo son del gobierno provincial, y yo estoy de acuerdo. Sabemos que hay docentes que están teniendo problemas. Yo quiero decir que yo soy docente de la Universidad Nacional del Sur. En este momento soy jefe de trabajo práctico con dedicación exclusiva y gano un muy buen sueldo. Gano en la mano 8.500 pesos, en la mano. Además, es uno de tus empleos. Es uno, porque además soy investigador del CONICET. El CONICET te descuenta y te agrega una cantidad. No me parece un sueldo malo. Quisiera ganar más, por supuesto. Siempre hay que hacer más, sobre todo para los docentes. Por supuesto que quisiera ganar más. Pero comparado con lo que hemos ganado, con lo que yo he ganado, tengo 22 años de antigüedad docente. Comparado con lo que yo he ganado en otros periodos. Ahora, claro, la universidad está bajo la administración nacional. Y estos docentes, por eso... Yo como soy docente universitario, por ahí me molesta cuando se dice docente, porque hay que diferenciar. Sé que el señor Gandolfo, cuando dice docente, se refiere a los docentes que dependen de la provincia, que es cierto, están teniendo... En mi caso también trabajo en las escuelas medias de la universidad. Están teniendo problemas. Bueno, no sé cuál será su sueldo, si no lo quiere decir, no lo diga. Yo quiero manifestar el mío y digo que estoy más que conforme con eso, ¿no? También ha crecido enormemente el sueldo de los investigadores del CONICET, eso se le puede preguntar a cualquiera.
Y después, el tema de los jubilados. Yo, por ejemplo, tengo una columna radial semanal que estoy de acuerdo. Hace falta más. Por supuesto que hace falta más. Por supuesto que es poco. Pero siempre hay que verlo en la perspectiva histórica y en la perspectiva de las luchas de poder. Porque esto por ahí a la gente le cuesta. Pero cuando uno ha tenido una mínima, pequeña función política, uno esto lo palpa tanto. Yo quiero poner el impuesto a la exportación, como lo quise poner en un momento, que era, no era un impuesto, en realidad estuvo, no quiero profundizar en eso, estuvo puesto, se lo bajó, lo pude poner al año me dijeron, no va más, y no va más, y uno, yo lo quiero, quiero que se, porque esa plata iba para el hospital, no va, bajaron el dedo, factores de poder más grande que yo, que el poder que yo tenía, bajaron el dedo y dijeron, no va más. Imagínense, multipliquen esto a nivel nacional. Por eso es tan importante la militancia, la de todos, la de los que favorecemos al gobierno y la de como ellos, que le pinchan al gobierno, que no se duerma y que siga. Eso es fundamental. También hay algunas variables que no hay que dejar de tener en cuenta para tener, pues yo siempre digo, hay que tener un panorama completo, que es tan difícil en este momento, en este país, por los oligopolios mediáticos que tenemos, tener un panorama completo de las cosas. Yo he dicho acá que comparto muchas de las críticas como del trabajo precarizado. También hay que decir, y voy a citar una fuente inobjetable, que es el Banco Mundial, que está bien enojada con este gobierno, junto con el Fondo Monetario Internacional nos han roto el traste durante años. El Banco Mundial, yo no lo quiero cuantificar, pero ha dicho que hubo un incremento de la clase media notable. Entonces yo digo, no estoy desmereciendo las críticas que el señor Gandolfo está haciendo, las comparto, pero digo, tengamos el panorama completo, hagamos un balance completo. El mismo Banco Mundial, Carlos, es el que hace referencia a la disminución del coeficiente de Gini, que para que la gente lo sepa, va entre 1 y 0. Cuando todos ganamos lo mismo, somos todos iguales económicamente, ese coeficiente es de 0, y si las diferencias son máximas es de 1. Y hubo una reducción del 0,55 al 0,37, esto lo dice el Banco Mundial, no lo está diciendo Curino, que por ahí uno puede sospechar que defiende al gobierno. Que lo que pasa, Enrique, que bueno, el año pasado hubo elecciones, un año hace, ¿no? Y donde mayoritariamente la gente votó este proyecto político que no era tan distinto de lo que finalmente ha sucedido durante este tiempo. Y lo que más se expone y se visibiliza es el cuestionamiento por derecha, ¿no? En realidad el cacerolero, el cacerolazo del otro día y todas esas cosas no van en la dirección que vos terminás de plantear, ¿no? Este es eso. Claramente, otro mundo, digamos, es eso, ¿no? Nosotros estamos planteando la crítica desde otro lugar, desde un lugar diferente y de una salida diferente a la crisis. El ajuste es la salida capitalista a la crisis. Nosotros planteamos que hay una salida posible, que podemos generar los de abajo, los que sufrimos las consecuencias del ajuste, y que tiene que ver con esto que decía Alejandro Curino, Alejandro Curino, en el sentido de que, porque él dice, se necesita tiempo, pero en este tiempo de ahora, se han tomado decisiones políticas que van con el signo inverso a las que necesitamos. La ley de riesgo de trabajo, la reforma a la ley del riesgo de trabajo, no solo deja en pie el andamiaje legal del menemismo, sino que profundiza la desigualdad y la inseguridad para el trabajador cuando sufre un accidente en su lugar de laburo. Y esta ley fue votada por los legisladores del PRO y del Frente para la Victoria. En un solo bloque votaron una ley hecha a la medida de la Unión Industrial Argentina, a tal punto que la Presidente la dijo en una cena con los empresarios que la aplaudieron gustosamente. Entonces, son decisiones que van en el signo contrario a la necesidad. Lo mismo, bueno, nosotros, pero contrarrestan con las paritarias funcionando. Las paritarias funcionan y nosotros luchamos en otro, pero cuando hablamos de modelo económico. No, todos los países de América Latina tienen paritarias. No, nosotros, lo que sí también tenemos que decir, se ha intentado, no siempre se ha conseguido, poner un techo en el piso salarial, digamos, un techo sobre el cual no se sobrepase. Y cuando hablamos de desarrollo económico, de modelo económico, sí tenemos que señalar con mucha profundidad que el rumbo elegido de, por ejemplo, favorecer a Monsanto, lo dijo la Presidenta cuando se fue a reunir en el G20, permitir la instalación de una planta que va a producir semillas transgénicas. Todos sabemos que la semilla transgénica va de la mano de glifosato, que necesita, que produce envenenamiento de los suelos, desertificación y demás, lo que significa entregarle los recursos naturales como el oro en la cordillera en un proyecto binacional a la Barrick Gold, en la cual un acuerdo secreto de ambos gobiernos, el chileno y el argentino, exime a la Barrick Gold de pagar impuestos, no pagan impuestos, una empresa multinacional que no paga impuestos. ¿O acaso la decisión también de iniciar un proceso
altísimamente riesgoso por lo contaminante, como es el de buscar petróleo y gas en las rocas de Vaca Muerta en Neuquén, un proceso que está denunciado en otros países como altísimamente contaminante por la peligrosidad que ello significa en cuanto al agua en esos lugares. Entonces, eso tiene un rumbo. No es que nosotros estamos señalando caprichosamente que criticamos el modelo. Pero el desarrollo económico también es un poco mermado, digamos. Está bien, cuidemos todo el ambiente y renacionalicemos el ferrocarril. Fíjese lo que ha pasado este fin de semana con los accidentes de tránsito. 22 muertos en la ruta de Argentina. Una de las consecuencias... La recuperación de YPF Gandolfo parece ir en sentido contrario a lo que nosotros apoyamos ese paso. Sí, nosotros lo apoyamos, pero dijimos... Está muy bien, hay que recuperar los recursos naturales. Pero si es para entregárselo a Chevron... Por ejemplo, yo de las semillas transgénicas le podría hablar un rato largo porque justamente ese es mi tema. No todo es negativo con la semilla transgénica. No todo es negativo. El glifosato sí es negativo, ¿no? Depende de la concentración, depende del uso y depende. Es como todo. El agua es tóxica, ¿eh? Sí. Yo lo sumerjo a usted en un balde de 1000 litros de agua y lo dejo un rato adentro y lo mata. Es totalmente tóxica. Sí, pero este es un concepto científico lo que le estoy diciendo. Que estamos no, pero usted no me puede decir que este gobierno ha apuntado todo el modelo de producción en la soja, hay un apoyo industrial tremendo, hubo un 18% de disminución en la demanda de bienes de capital, un 18%. Ahora, hay un apoyo a la industria. Entonces, ahora, si usted me dice, yo tengo un pueblo con hambre y la soja me ayuda temporariamente mientras desarrollo la industria, bueno, eso es otra cosa. Por supuesto, con los cuidados que corresponde. Sí, el glifosato. Que no son los que se han tenido en los pueblos de Córdoba que denuncian muerte, no en ese, malformaciones no, congénitas no en ese caso puntual, chico, ¿no? No en ese caso puntual. Pero si tenemos en cuenta que tenemos un país completo donde se está, o enorme cantidad de hectáreas donde se está usando, y prácticamente el único problema que hubo es ese, pero yo no estoy diciendo que no hay que limitarlo, ¿eh? Estoy diciendo que hay que limitarlo y que hay que tener cuidado. Lo que estoy diciendo es que cada uno de los temas que usted planteó requiere de una profundización. Por ejemplo, gente que sabe de abogados laborales me han planteado, yo también creo que hay algunos puntos negativos en la ley de accidente de trabajo. Creo también que hay algunos puntos negativos. Sin embargo, abogados laboralistas me han señalado algunos puntos que sí son positivos. Yo no la veo como la ve usted, que es esa ley es todo negativa y entregada al... Voy a quedar muy mal con ustedes, pero tenemos que terminar. Quiero venir un día a hablar del impacto Bien. Del desarrollo científico en la economía del bien. Próximo. Y permíteme decir que nosotros creemos que hay una salida posible y que tiene que ver con el desarrollo económico, con la real distribución de la riqueza, que necesariamente tiene que venir de los sectores de trabajadores, de... ¿Nosotros quiénes? ¿A qué partido se refiere? No, yo soy el secretario general de la CTA Bahía Blanca Dorrego. Está escrito en los propósitos de nuestra lista contribuir a una salida política en este sentido que tenga que ver con una auténtica distribución de la riqueza. ¿Son parte de algún partido político? Yo no tengo hoy militancia partidaria. Pero no lo digo descalificativamente, lo pregunto porque no lo sé. Lo que me parece es que hay que tener una estructura de poder político, porque si no, lo van a pasar por arriba. Sin duda. Yo creo lo mismo. Habrá parte 2. Muchísimas gracias por haber venido. El televoto esta noche tiene relación con esto, por favor. La pregunta del televoto de hoy es: ¿el modelo cree que hay alternativa al plan del gobierno por el sí 452-5207, por el no 452-5072? Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida acá la denuncia de Clarín contra periodistas y vamos a conversar con periodistas justamente. Ya volvemos. Por tu seguridad y la de los demás, usa siempre cinturón de seguridad y controla que todos los ocupantes del vehículo también lo usen. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.208, mediante la cual se reconoce la infertilidad humana como una enfermedad. Los tratamientos de fertilidad asistida serán gratuitos en hospitales públicos. Además, las obras sociales y prepagas deberán ofrecer prestaciones en forma obligatoria a sus afiliados. Acompañamos así al gobierno provincial con su tarea de protección a la familia.
Diputados, Provincia de Buenos Aires. Un cumpleaños, un casamiento, una celebración especial es diferente en Yesterday. Más exclusivo que nunca. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. ¡Esperá, esperá, que va muy rápido! ¡Así maneja mi papá! ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Farmacia Bucilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilachi, Lainez y Parera. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino, Celarrayán 2207. ¿Sabés cuál es el día de la semana que tiene Coronita? El miércoles. En el bingo, todos los miércoles a las 21, en nuestra sala de slots, participás por la promo de las coronas. Elegí la correcta y llévate 2.500 pesos en efectivo. Vení a Bingo Bahía, deposita cupones, divertite a lo grande. Bases y condiciones en la urna. Jugar compulsivamente perjudicial para... Ahora, jubilados y pensionados tienen 10% de descuento. Bahía Taxi, 455-0003. Bahía Taxi, viajo mejor. Disfrute el placer de beber agua pura y cristalina. Solicítela al 0800-333-1685. Pura, de verdad. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, recordamos el televoto de hoy. El modelo cree que hay alternativa al plan del gobierno por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Teléfono de la producción 451-3900, 452-0756. Y en nuestro muro de Facebook, Periodismo en Libertad. Nos acompaña en este bloque en Marcelo Tedesco, de Radio Universidad. A su lado está Axel Delfino, director de LRA 13 Radio Nacional, y Fernando Rentería, periodista de Canal 9. El tema ha sido la denuncia de Clarín contra periodistas. Clarín denunció y aún cuando hizo una aclaración como enroscando el hilo del carretel, la verdad que en la práctica la denuncia sigue intacta tal cual fue presentada, pidiendo encarcelamiento para Roberto Caballero, de Tiempo Argentino y Radio Nacional, para Sandra Russo, de 678, y para Javier Vicente, relator de Fútbol para Todos, entre otros, por considerarlos propaladores de un presunto plan siniestro del gobierno para matar a Mañeto y a la familia de Clarín, y que los propaladores serían, digamos, como una especie de partícipes necesarios en el delito de instigación o incitación a la violencia. ¿Qué habían dicho? Sandra Russo dijo, son las cacerolas de Clarín. Caballero dijo, cuando el conflicto de la gendarmería, Clarín respalda todo aquello que sea incendiar la calle, potenciar todo lo que haya como foco de conflicto. Lo cierto es que si se hubiera dejado pasar esto, es muy peligroso, ¿no?, para el ejercicio de la profesión periodística, más allá de cómo piense cada cual. Y la libertad de expresión es para todos, desde la perspectiva del ciudadano corriente, se dedica a lo que se dedique, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes, Fernando? Acá en Bahía vio poca reacción, me parece. El sindicato de prensa, por ejemplo, no dijo ni mu. No. No dijo ni mu. Y no es una cuestión menor, ni es de allá, es de los de Buenos Aires. No, es de todos, ¿no? Sí, es una discusión que evidentemente nos tenemos que dar permanentemente. Igual baja poco eso a Bahía Blanca. No sé si es por ahí una falencia de nuestra de no debatirlo o que realmente
no nos convence demasiado esa discusión. Pero si esta puerta se abre, mañana te denuncian a vos. Yo creo que evidentemente no resiste en el menor análisis desde el punto de vista de ese paso en falso, ¿no? Ni siquiera como estrategia de Clarín de una embestida judicial. Ha sido el ataúd de Herminio Iglesias, digamos, procurando un objetivo han logrado lo contrario. Parece, si vos, ¿no?, te pones, digamos, en esa lógica de Clarín de denunciar, creo que lo único que hiciste es victimizar a quienes están en esa posición. Hemos visto imágenes de él daba el documento del CELS respecto de la postura, ¿no?, en contra y denunciando esta situación, digamos, cómo hasta por ahí se estigmatizaba y un poco más eran llevados en andas estas personas. Digo, me pongo en la visión de Clarín y digo, bueno, tienen una denuncia por lo que pueden ir 6 años preso. Por eso digo, Clarín no hace más que victimizarlos, ¿no? O sea, no entiendo realmente la lógica de la pretensión, meterlos presos para que no hablen, se supone, en el por fondo, eso, ¿no? realmente no lo entiendo. Yo creo que desde cualquier punto de vista, cualquiera que entiende medianamente que está en contacto con el derecho de la comunicación, esto te deja cuando menos perplejo. No resiste ninguna lógica una denuncia son de este tipo. 70 los abogados que tiene Clarín a su servicio para replicar la ley de medios. 70, ¿no? Uno dice, le puede pasar, decíamos fuera de cámara, puede hacer esta metida de pata el abogado de FM, no sé, de Paraje Rancul en Esquel. No, el estudio de abogados del grupo mediático más poderoso de Argentina. Esto es una burrada que no... Y tampoco lo que es una realidad, que es para tener en cuenta, no hay antecedente de una denuncia hecha por un medio contra periodistas. Habitualmente las denuncias de este tipo son o de funcionarios públicos o de poderosos, qué sé yo, Moria, Mirta, gente con cierto poder que hasta hace un tiempo apelaban al delito de calumnias e injurias, que ahora ya no existe más. En consonancia, este gobierno lo quitó, ¿no? En consonancia con toda la legislación internacional y con tratados internacionales que ha firmado la Argentina, ese delito ya no existe más. Entonces, el que le sigue era el de instigación a la violencia. Esto no resiste ningún análisis, al punto tal que hoy en la tarde ya hasta ADEPA y la Sociedad Interamericana de Prensa, que han sido las voceras de Clarín o socias de Clarín dentro de este conflicto, ya salieron a despegarse y a condenar lo que propusieron los abogados de Clarín. Lo había hecho hoy a la mañana FOPEA, que FOPEA tampoco es una entidad, no es el CELS, digamos, no es una entidad progresista dentro del periodismo argentino. La banda de capitales norteamericanos, de sectores es de derecha. Son periodistas de derecha, de centro-derecha, gente más vinculada a los sectores más conservadores del periodismo. Bueno, Clarín no pega una, porque hoy también hicieron esta movida a través de las redes sociales, donde presuntamente es todo espontáneo, pero es espontáneamente planificado, sí, del abrazo a la corte para Lorenzetti, no me falles, y Lorenzetti le falló. Lorenzetti dijo, sí, no más cautelar. No falló Lorenzetti, lo que hay que aclarar es los 7 jueces de la corte, los 7 jueces firmaron la acordada de hoy, que obliga al juez que obliga al juez de primera instancia, defínalo, y que obliga a la Cámara, señores, nombren los jueces en el juzgado que están vacantes en esta especie de suma del juzgado contencioso administrativo y el juzgado civil y comercial que están haciendo para resolver sobre este. Y además les rechazó in limine la medida cautelar que presentaron, ni siquiera la leyó, pidiendo una prórroga a la medida cautelar del 7 de diciembre. Ni siquiera lo evaluaron, dijeron, señores, el 7 de diciembre es la fecha, se acabó. No hay más recurso judicial. Lo que es muy curioso en esto es que el análisis que uno hace es, la estrategia de Clarín siempre pasó por la justicia, frenando el artículo 161. Con jueces amigos. Y por el discurso público, por el ámbito de la opinión pública, diciendo somos los perseguidos, nos victimizamos, está en riesgo la libertad de expresión, sí, la ley Mordaza, la ley para amordazar el periodismo. Digamos, Goebbels decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Bueno, yo creo que ya hay caretas de que son de piedra, que son insostenibles. Ya cuando todo el arco sale, no todo el arco, porque el arco de políticos opositores, ni Silvana Giudice, ni el PRO, no, ni el FAP, ninguno salió a condenar. Muy honesto lo de Leopoldo Moró, ¿no? Estuvo muy bien. Pero hasta Nelson Castro, que es una de las espadas de la derecha periodística, salió a decir que no podía mantenerse, después de haber sostenido un discurso de periodismo independiente y haber durante 3 años mantenido y de alguna manera fogoneado, fueron los que me encendieron la llama, porque la ley nace desde un ámbito
con una enorme mayoría en ambas cámaras, surge después de 6 años de foros y de discusiones, sí, a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, todos hace 3 años atrás estábamos todos. Clarín está en el estadio previo, porque todos los que nos inundan acá en la pantalla en este lugar y en Canal 7 todo el tiempo, con quién miente, quién no miente, todos los spots que hay a propósito de no querer cumplir la ley, todos están en el estadio de debate previo, porque en realidad ahora ya no importa, claro, si te gusta o no te gusta, es una ley de la nación, sí, que debe cumplirse, ya está, no es más discutible. Pero además, es una ley con claro, un fuerte apoyo en todos los sectores, porque tiene fuerte apoyo, sí, aún en los sectores anti-kirchneristas. Cuando entonces, a veces sí, algunos amigos... En el ambiente, sí, artístico, cuando, en la sí, intelectualidad, sí, 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 en la gente, en la calle, la gente empezó a tomar... conciencia, entendió cuál era, por qué venía el debate, por qué se genera, por qué se pone en marcha, surge una ley de estas características. A partir de ahí empieza a recular, usando un término bien campero, Clarín empieza a notar que empieza a perder espacio, y apoyándose en lo que tuvo siempre, llámense prerrogativas, llámense beneficios naturales que tuvo la prensa liberal durante 150 años en la Argentina, se acerca y empieza a acercar vínculos con el Poder Judicial, que es el que siempre le dio réditos y siempre le amparó. Bueno, hasta eso se le empieza a caer, porque esta presentación judicial no viene de ayer, viene de un par de meses atrás. Es enorme, está al alcance de todos, todos pueden bajarla por internet. Es enorme el material que juntaron, incluso se meten con el relator especial de la ONU, con la RUF, que él mismo salió a través de Radio Nacional a explicar que es el gobierno el que tiene que salir en defensa de los periodistas, de los medios, ante esta escalada violenta de un monopolio. Lo que es muy curioso cuando alguien que por ahí no está en el tema te pregunta, pero ¿y quién tiene razón? Uno, la forma más fácil de graficar la que tiene es, bueno, vos mirá quién está de un lado y quién está del otro. De un lado están, uno puede no ser kirchnerista, pero de un lado están los sindicatos de periodistas, los actores, los sindicatos de músicos, los medios comunitarios, las facultades de periodismo, todas, no solo las que pertenecen a universidades kirchneristas, las facultades de comunicación, digo, todos están atrás de una ley que se viene militando desde hace más de 6 años, porque el Farco y la Coalición por una Radiodifusión Democrática, donde estamos las radios universitarias, las radios comunitarias, bueno, tiene casi 15 años, ¿no? En el 88 el gobierno de Alfonsín logró presentar un proyecto que obviamente se venía todo abajo. Nunca, claro. No, bueno, hubo 70 proyectos, sí, de ley de comunicación desde el 83 hasta ahora. Ninguno llegó siquiera a tomar estado parlamentario. ¿Y del otro lado quiénes están? Bueno. Bien, los que no mencionaste. Está bien. Todos los que no mencionaste. Pero bueno, tiene Clarín y el grupo Clarín una penetración grande. Uno lo notaba en el cacerolazo. Las consignas eran las tapas de Clarín de la semana, pero textuales, digamos. Y está bien, es gente que decide elegir esos medios para informarse, sí, y que después replica todo eso, pero con tanta precisión que llamaba mucho la atención, que de algún modo demuestra que Clarín es lo suficientemente grande como para que lo achiquen un poco según estima la ley, ¿no? Sí, probablemente. Igual me parece que yo soy partidario de, digamos, por lo menos, quizás es precisamente este debate hoy tiene que ver con una cuestión muy puntual de la que todos coincidimos, que es esta denuncia, digamos, que no resiste ningún tipo de lógica, como decía Marcelo, pero hay cuestiones de coyuntura que se están analizando respecto de esta postura, bien o mal, una vereda o la otra. Me parece que hay posiciones intermedias y uno no puede, yo particularmente, parece que hay cosas que no comparto del todo. Yo veo que a nosotros como que nos estamos metiendo en una espiral de acción-reacción que no está buena, por lo menos de... ¿Por qué? Y acción-reacción, creo que lo ve el gobierno muy pendiente de los medios en un montón de cosas, digamos, como que son determinantes. Pero me parece que en la lógica del día a día de un gobierno, me parece que tendría que correrse un poco ese espacio. Y pero a eso precisamente, esa fue la estrategia de Clarín, llevarlo al gobierno a esa situación. Todos estamos en forma permanente, salimos al frente en nuestras radios, en los canales de televisión, y todos los días algunos seguramente replicarán las informaciones, los titulares y las bajadas de línea de las agencias noticiosas que dependen, sí, de Clarín. Del otro sector, gastamos y perdemos infinidad de tiempo
tratando de revertir y de aclarar situaciones generadas a partir de tergiversaciones, recortes en la información, falsedades. Esto es permanente. Igual la misma presidenta. Hoy lo de la fragata, que la habían corrido el lugar, publicó Infobae. O lo de la tasación de la fragata para cobrar en Francia. Igual, yo comparto con Fernando alguna cosa. Creo que soy también crítico en algunos aspectos. Creo que, si bien no se puede aplicar una ley tan compleja como la ley de medios en un año, el gobierno está demasiado enfocado en su pelea con el Grupo Clarín y está desatendiendo, a mi modo de analizar la ley y de otros especialistas con los cuales por ahí uno tiene la posibilidad de hablar, y está desatendiendo otros aspectos que también tienen que ver con la aplicación de la ley. Por ejemplo, la segmentación del espectro en el 33%. En Bahía Blanca no se cumple. Nosotros, sí, ustedes son hijos de la ley. La universidad, en general las radios universitarias somos en su mayoría hijos de la ley de medios. Pero hay muchas universidades que no pueden tener sus radios todavía porque no tienen lugar en el espectro radioeléctrico, no tienen dónde meterse. Y eso es porque el gobierno no avanza en la segmentación de tercios, ¿no? Un tercio para el Estado, un tercio para el tercer sector y un tercio para los comerciales. Si el Estado hubiera avanzado en eso, podría haber mucha más pluralidad de voces que que descapitalizando a Clarín. Pero la madre de las batallas es con Clarín, eso no hay ninguna duda. En ese sentido se está avanzando muchísimo. Creo que la integración de Sabatella, que es un poco un referente, por lo menos en la sociedad, es un tipo como que se lo ve limpio. Y aparte la conformación, ahora el directorio, todo ese organismo consultor donde va a estar, está representada toda la sociedad, todo el espectro político, es el que va a permitir avanzar sobre ese... Hace falta también, una estructura un poco más amplia para realmente hacer una aplicación importante, y me parece que la etapa que se viene es de un verdadero contralor, de la ley de medios que se cumpla. De que nadie moleste con su frecuencia al otro. Tiene que haber poder de policía. Como por ejemplo, en general, en Bahía Blanca con tres tipos no puedes controlar absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que debería ser también... Y me parece que, yendo un poco al origen de la convocatoria, que era esta denuncia contra Clarín, que hay que reaccionar ante eso, digamos, la idea no es que solo estén las voces que a uno le agrada, la idea es que estén todas. También Javier Vicente, que dice se acaba la cadena del desánimo, tiene fecha de vencimiento 7 de diciembre. Es un humorado, una ironía, que uno podrá coincidir, otro podrá rajarle una putada cuando lo escucha. Sí. Pero que esté. Sí, hay una realidad. Y hay que dejárselo claro a la gente. Hay dos grandes mentiras en torno de la ley de medios. Una es que interviene en los contenidos. La ley no interviene en los contenidos, salvo casos muy particulares. La propia corte, cuando le pone fecha a la cautelar para que termine, dice eso. Como, por ejemplo, el porcentaje de música nacional que se debe pasar en un medio, o la publicidad en canales para niños. Y el otro punto es que la ley no implica que dejen de existir medios. Implica que los medios dejen de tener el dueño que tienen. Claro. Cuando uno dice, si te gusta Volver, no vas a ver más Volver. No, si Volver se vende y es rentable, en lugar de mantenerse por un subsidio cruzado de Clarín para ocupar un espacio que no pueda ocupar otro, ¿sí? Porque eso es una realidad. Yo subsidio una radio que da pérdida, pero la subsidio para tener ese lugar ocupado y que no venga alguien y opine distinto. Igualmente, ¿no? Va a ser interesante el escenario cuando, digamos, se produzca realmente la aplicación, que comiencen los medios, obviamente empezando por querer desprenderse de algunos medios, ¿a dónde van a ir, no? Más allá de que uno piense que aparecerá... Eso, creo que ahí la sociedad civil tiene que ejercer una vigilancia muy importante. ¿Cómo será la movida, no? ¿Hacia dónde irán? Sí, porque... Están haciendo cola para hacerse cargo de muchos medios. Uh-huh. Eso yo estoy... Pero estamos convencidos todos. Sí, pero, también tiene que... Hoy aparece un comentario de la empresa que tiene el 40% de Cablevisión, que dice que se tienen que adecuar a la ley siempre, de medios. Siempre pensaron en la adecuación y siempre respetaron la posibilidad de ponerse el macanazo de la ley. De Clarín, cuando dice, si no querés que Clarín exista, no lo compres más. La ley no tiene ninguna... No tiene nada que ver con la prensa gráfica. Supongamos que en vez de llamarse el multimedia, se llamara Clarín, se llamara Alborada. Se me ocurre un nombre así. Saber ver comunicaciones. Clarín quedaba fuera de toda esta movida. Porque acá estamos discutiendo y estamos permanentemente... La chapa de Clarín, que pega fuerte en la sociedad, que es algo que nadie puede llegar a discutir, incluso La Nación, que es su adláter, su socio fundamental en toda esta movida, ellos son los que capean el temporal. Una cosa que quería decir, que es muy importante para el público: mucha gente elige para informarse TN y está todo el día cautivo de TN, y le gusta y le interesa y confía y cree en eso. TN, como señal productora de noticias, va a seguir existiendo.
y los cables, sea quien fuera el dueño, tienen la obligación, por esta misma ley, de incluir en su grilla esa señal. Sí. Por ende, TN va a estar en todos los cables del país, no importa quién sea el dueño. Lo que no va a tener TN es el equipo periodístico de Canal 13 atrás. Ah, bueno, no. ¿Por qué? La concentración de medios es un fenómeno mundial. Clarín es un grupo de lo que se llama de tercer escalón. Es un grupo muy grande de alcance regional. Los grupos del primer escalón son 9 en todo el mundo. Son 9 que dominan desde la producción de contenidos hasta los satélites. La concentración de medios es un fenómeno global. ¿Por qué? Porque hay mucha economía de escala. Entonces, el notero de Canal 13 da vuelta al cubito del micrófono y en 30 segundos se convierte en un notero de TN. Pero la línea editorial, que es lo que penetra, se va a mantener. Exactamente. Gracias por haber venido, por compañeros, favor. Colegas. A partir de la noticia, la generación de la información también es un cuello de botella a lo que nos ha llevado esta situación de monopolios. Y lo estamos viendo hoy en día. En el norte se destapa la olla de un juez que estuvo haciendo una práctica financiera enorme, comercial, con los juicios al Estado a partir de los propios, teniendo como rehenes a los propios gendarmes, a partir de la denuncia de una FM. Entonces, este tipo de cosas son las que empiezan a validar y a que la gente empiece a tomar conciencia de que está cambiando. Hay algo en la ley, y esto es paradigmático, la ley cambia el modelo de relación entre la sociedad civil y el Estado al incorporar un directorio con representación de todos los sectores. Esto implica que todos los sectores podamos participar en la discusión de políticas de comunicación, que esto es, según la ONU define el derecho a la comunicación, esto es el nivel más alto, discutir qué tipo de medios queremos y cómo queremos que sean los mensajes de esos medios. Bien, y lo único que quería decir es que este cable, más allá de que Clarín decía quedárselo o lo venda o se lo vendan, lo cierto es que cuando uno vaya pasando los canales, en el segmento dedicado a las noticias van a estar cable TN, CN23, van a estar C5N, todos juntos en el segmento que corresponde. Hoy están TN en un lugar preferencial y el resto donde y algunos ni siquiera. Pido por el respeto de la grilla. Igual también creo que a veces nosotros nos embalamos porque está buena la discusión desde nuestro lugar como comunicadores, pero a veces no sé cuántas bolas le da la gente a esto. Prende el televisor y no sé hasta dónde. Todo tiene que ver con todo y en el fondo tiene un ámbito comunitario de discusión y de participación importante. Digo, la gente, pero por ahí, claro, porque el argentino, ¿cuánto le interesa aprender a escuchar hablar de la ley de medios, de Clarín? El argentino le pasa por otro lado, me parece. Está acostumbrado a discutir políticas económicas, políticas sociales, pero no está acostumbrado a discutir políticas de comunicación. Porque ese fue el gran mérito de la ley, hacernos ver que la comunicación nos toca a todos. Pero es cierto que a la gente de a pie, como dice uno, los problemas son otros. Lo que pasa es que está que por ahí importa mucho más en su vida que lo que la propia gente cree. Sí. ¿No? Bueno, gente, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amables, ha sido un placer tenerlos acá. Vamos a ir a la última pausa, recordamos el televoto, el modelo. ¿Creen que hay alternativa al plan del gobierno? Por el sí, 452-5207, por el no, 452-5072. Volvemos en un minuto y medio. Por tu seguridad y la de los demás, respeta los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Un cumpleaños, un casamiento, una celebración especial es diferente en Yesterday. Más exclusivo que nunca. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. ¿Querés saber cómo se produce la urea granulada? Programa de visitas a planta de Profertil. Llama al 0800-222-8732. Urea. Profertil. Puertas abiertas a la comunidad. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino, Celarrayán 2207. Farmacia Bucilachi, servicio y atención profesional, envíos a domicilio, horario corrido.
4-820-113. Bucilachi, Laines y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlengui. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía está en la web www.bingobahía.com. Novedades, promociones, espectáculos y más. www.bingobahía.com. Una nueva forma de estar comunicados. Seguinos en Twitter y Facebook. No somos una radio más. La Brújula 24 es noticia. Rubén González, Anabela Tarabelli, César de Robles, Germán Sasso, Viviana Sgabetti, Martín Noir, Andrea Guerras. 93.1 La Brújula 24. Una radio, todas las voces. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, vamos a hablar un poco de libros en estos minutos. Por empezar, La Impura Verdad, cuentos de doble filo, de Edgardo Ariel Eferra, editó Macedonia y lo va a presentar pasado mañana allí en el pub que hay en 11 de abril y 12 de octubre, jueves a las 8 de la noche. Bueno, Eferra tiene un prólogo donde alude a su reciente viaje a Santiago de Cuba, donde participó en nombre de la Argentina, de una actividad cultural muy importante. Son cuentos muy, muy interesantes. Eferra, que ha escrito un pilón de libros, ¿no? Yo recuerdo La Puerta Giratoria, fue su primer trabajo publicado en el año 80, ahora sí, no sé, una vida. Bueno, y también el jueves, a las 8 de la noche, a las 7 y media de la tarde, en la panadería, la Madrid 544, va a venir el libro que le sigue a este, digamos, el hermano más chico, Caminando la Memoria. Este es el segundo, ahora viene el tercero, que se va a llamar, o se llama, Voces de la Memoria, y son las abuelas relatoras, un taller con gente mayor que coordina Elsa Calceta. ¿No? ¿Son de PAMI o no tiene que ver con PAMI? Sí, sí. ¿Son de PAMI? Es un proyecto de PAMI que comienza sus bieles en Buenos Aires, y en el año 2010, en octubre, se inicia en Bahía Blanca. Nosotros tenemos un taller que se llama Taller Relatar, y estamos trabajando con la recuperación de la historia reciente del país. Entonces hacemos encuentros semanales de crítica y análisis de la realidad, y cada uno va contando el retazo de realidad que le tocó vivir en estos años difíciles de la Argentina. Uno cree que, de los que hemos vivido ya algunos años, que hay cosas que nos parecen tan comunes, las tenemos tan incorporadas y que todo el mundo las conoce. Y yo en esto, ayer y hoy, hablando del tema este de la denuncia de Clarín contra periodistas, que lo repetía acá después, decía, esto es como el ataúd del Niño Iglesias. Y hoy lo hablaba con un tipo de 40 años, no tenía ni idea de qué le estaba hablando. ¿No? Bueno, y eso fue casi una anécdota, en todo caso, al lado de las cosas más terribles. Terrible. ¿No? Que de todas maneras, eso encarnaba, es parte de ese escenario de infierno, ¿no? Y por esa ignorancia surgió este libro, porque habíamos invitado, se empezaron los juicios y se había invitado a Estela de Carlota. Como ella no podía venir, vino Buscarita Roa. Y la agasajaron con un almuerzo en un lugar muy lindo, nos comentaba un compañero que fue, Manuel Priana, y dice, precioso el lugar. Y entonces yo le pregunto, ¿dónde era? Stradivarius. Digo, ahí la llevaron. Y me dice, ¿por qué? Ahí funcionaba un pensionado católico. O sea, una casa, yo nací en Pasaje Húsares, así que la conocí, era una casa que estaba abandonada, un castillo,
Y en el 55, cuando se abre la universidad, no había una infraestructura preparada para recibir a gente, estudiantes de afuera, no había pensionados. Entonces, un grupo de muchachos de afuera alquila eso. Y fue realmente como que al barrio llegó la luz, porque de golpe estaban todas las ventanas abiertas, los chicos que tomaban mate en el balcón, se escuchaba música, otra vida. Y la llevaron a ese lugar, pero los chicos que la llevaron, que eran chicos de la Cámpora, ¿no? Ni idea tenían. Que le hubiera dado un plus. Claro, sí, no sabían. ¿Usted escribió sobre eso en el libro? Claro, eso es lo que... eso es lo que tiene interesante el libro. Y eso que tiene... le hacían de los arreglos florales y todas esas cosas, ¿no? Bueno, va a ver. Que tiene que ver con la vida, ¿no? Tiene que ver con la vida y con la alegría. Exactamente. Bueno, ahí va a haber arreglos florales también el día ese. No, pero lo interesante de esto que el libro tiene otro cariz que los otros libros, porque nos centramos totalmente en ese pensionado. Y lo interesante fue las entrevistas a gente que vivió en el pensionado. Así que el libro consta de tres partes. Un marco histórico que lo da una profesora de historia de la universidad, después vienen las entrevistas que son jugosísimas. Entonces, entendemos el porqué de esos ideales de esos jóvenes que estaban viviendo en el pensionado. Ahí no hubo tragedia. Desaparecidos. Sí, cuenta el almacenero famoso que va a figurar también dentro de las entrevistas, que un día él los vio y que los llevaban en un carromato como y lo tiraban como como bolsa de papas. ¿Y de qué año estamos hablando? Y 76. Porque el pensionado funcionó del 56 al 76. Toda una vida. Bueno, el libro se va a poder conseguir si alguien quiere leerlo, tenerlo. ¿Cómo hace? Bueno, ¿cómo vayan no? ahí a la panadería. Vayan a la panadería y después en PAMI. En PAMI va a estar. Bueno, justamente sabiendo este tema, Amparo, que es mi hija más chica y que es colaboradora del programa, me mandó, estuvo con el papá de un chico desaparecido y me mandó un poema de 10 líneas que a las abuelas les va a interesar, así que se los voy a leer y se los voy a regalar. El autor es José Belaustig, un militante del ERP, desaparecido en mayo del 77 cuando tenía 23 años. Su papá conservó esta poesía que escribió el nene a los 13 años y que le puso poema para no morir. Sé que algún día dejaré de pertenecer al mundo y nunca más podré escribir, ni hacer el amor, ni disfrazar la naturaleza con un poema, ni viajar en los libros, ni exponer mis ideas. Por eso en este poema dejo mar, cielo y luna, mariposas, besos y sirenas, y me dejo a mí, porque cuando muera seguiré viviendo en estos versos. Ay, qué maravilloso. Junto con el legado que me impusieron. En el libro hay un del desaparecido Fuentes, Hugo Fuentes, que vas a ver qué hermoso está. Una poesía hermosa, también hermosa, que él escribió. Porque muchos de esos chicos tenían en común justamente la sensibilidad de plasmar a través de la poesía. Bueno, y el famoso aquel Quisiera que me recuerde. Cuando lo estabas leyendo me acordé de Joaquín eso, Areta, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por lo que han hecho, y ojalá vaya mucha gente a verlo, y ojalá mucha gente compre el libro y mucha gente lo lea. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Sarita, Elsa y Gigi. Bueno, gracias. Vamos a ver cómo dio el televoto esta noche y ya el tiempo se ha cumplido sobradamente. Presenta el resultado del televoto. Maderas San Cayetano de Cierrochi Hermanos, distribuidores de fibro fácil, melamina maciza y superplac. Todo tipo de herrajes, cortes a medida, Panamá 1842. La pregunta era si cree que hay alternativa al plan del gobierno. La mayoría cree que sí, 57.8, el 42.2 sostiene que no. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias.